No piensen solamente en lo que pasa aquí en la tierra. Sí, van a tener dificultades, van a tener momentos amargos, van a tener momentos de tristeza. Eso es cierto, pero no te quedes ahí. Confía, porque yo he vencido, dijo el Señor Jesús, al mundo, y voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Entonces...
Bienvenidos a nuestra noche de alabastro, una noche especial. Qué bueno que estamos aquí. ¿Cuántos están listos para adorar al Señor? Creo que todavía falta algunos, ¿verdad? Miren, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos están aquí por primera vez en esta noche de alabastro? Levanten la mano los que están por primera vez. Ok, so, tenemos algunas explicaciones que dar. Para ustedes que no han participado en alabastro, déjenme explicarle un momentico, hermano. Esta es una noche especial donde nosotros venimos a entregarle nuestra mejor adoración al Señor. De eso se trata lo que vamos a hacer. Y esta noche es una noche muy linda también, especial, porque junto con nosotros están participando 5 de nuestras iglesias, 2 de ellas en República Dominicana, no, 3 en República Dominicana, una en México y otra aquí en los Estados Unidos. ¿Okay? ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! Así que, qué lindo, o sea, no estamos solamente nosotros aquí, sino que hay varios hermanos. Y nosotros vamos a, yo les voy a pedir a ver si podemos a través de este, mírenlo, ustedes los ven ahí. Vamos a saludar primero, darle la oportunidad a nuestro pastor de la iglesia en México. Coatepec. Coatepec, México, Abraham, bienvenido a nuestro alabastro. ¡Bendiciones! ¡Amén! A ver, y también con nosotros. ¡Aleluya! ¿Quién tenemos, pastor? También con nosotros está la iglesia más nueva. Hace solamente meses que empezó la iglesia Santiago Sur. ¡Ay, ay, ay! A ver, Santiago Sur con el pastor Braulio. ¡Pastor Braulio y Yulisa! ¡Bendiciones, bendiciones! Aquí estamos para todos. Esos son problemas técnicos, siempre pasan. A ver, Chago, perdón, Braulio, saluda nuevamente. Ahora sí, bendiciones para todos. Aquí estamos desde Santiago Sur. Gracias a Dios, aquí estamos ya para adorar y glorificar el nombre de Dios. Así que saludos para todos allá. ¡Amén! ¡La gente linda! Y también tenemos a nuestra iglesia Santiago Norte. ¿Dónde está Santiago Norte? Bueno, pastor, un tremendo saludo y un fuerte abrazo desde nuestra iglesia EBS Santiago, junto a nuestra pastora Anet y todo el equipo pastoral, junto a nuestra congregación. Un fuerte abrazo para todos. ¡Sí, Señor! ¡Dios bendiga! Y también tenemos por allá de, esto es Moca, ¿verdad? Eso es Moca, ya en Santo Domingo, República Dominicana. ¡Moca! ¡Pastor Chago, el pastor querido! Adorando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Que Dios me le bendiga rica y abundantemente. Amén, amén, amén. Y también tenemos con nosotros a nuestro querido pastor de la iglesia en North Carolina, Giovanni Gómez. ¡Gómez! Junto con su esposa Edelmira. ¡Edelmira! ¡Ah, qué lindo! Norte Carolina, esos son de nosotros también, pastor. Salieron de aquí. Edelmira. No, Edelmira, parece que tú estás muteado, no te oímos. Edelmira. Dios mío, yo creo que ya está aquí, yo me estoy acercando a ella. Edelmira, habla ahora que no escuchamos nada. Pero bueno, le damos gracias al Señor, hermanos. Qué bueno que juntos podemos adorar. Gracias le damos al Señor por esta oportunidad, ¿verdad? A través de la tecnología podemos juntos estar en la presencia de Dios. Una de las cosas que hemos experimentado, y yo cada vez que pienso en esto me alegra, porque nos da la oportunidad. Nosotros estamos viviendo en un tiempo hoy en día donde casi que podemos palpar la omnipresencia de Dios, porque el mismo espíritu que nosotros sentimos aquí lo sienten allá en Santiago, lo sienten en Moca, lo sienten aquí en los Estados Unidos. Está donde quiera, el mismo Señor, en el mismo momento. O sea, Dios está con nosotros, Dios está con ustedes y juntos vamos a adorar al Señor. Esta es una noche donde nosotros nos hemos convocado a esta reunión para honrar a nuestro Señor Jesús. No es la noche de nosotros venimos a pedirle nada al Señor. Nos pasamos tanto tiempo pidiéndole al Señor, pero una noche como esta, nosotros la separamos para darle a Dios lo mejor de nuestro corazón. Recordamos ese lindo acto que hizo aquella señora
Aquella mujer que tomó el frasco de alabastro y lo quebrantó, lo rompió, dio lo mejor que tenía. Era una gran cantidad de dinero, un gran valor lo que esta mujer había derramado a los pies del Señor Jesús. Y nosotros lo que queremos hacer en esta noche, hermano, es derramar ante los pies del Señor Jesús también nuestra mejor adoración, nuestro mejor alabastro, rendirle nuestro corazón. Siéntete en plena libertad de adorar a Dios. Brinca, salta, haz lo que quieras, pero adora al Señor, ¿ok? Adora al Señor. Siéntete en plena libertad. Puedes pasar aquí al frente de ustedes, allá donde están también. Pueden, o sea, esto es para el Señor. No dejes que nadie te cohiba y que nadie te impida de tú darle al Señor lo mejor de tu corazón. Desde este momento en adelante, hermanos, vamos a dedicarle este tiempo. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Ustedes aquí, ustedes también allá. Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar y vamos a orar en este momento y dedicarle este tiempo al Señor. Qué bueno que hemos podido reunirnos aquí. Vamos en este momento a dedicarle esta hora que vamos a estar para alabar a nuestro Señor. ¿Están listos? ¿Listos para abrir sus corazones? Amén. Señor Jesús, tú eres la razón de nuestra convocación en este momento, de esta reunión. Tú eres la razón de nuestra vida. Tú eres, Señor, aquel que nos ha dado el gozo, la paz, la alegría, la felicidad, Señor, la esperanza, el consuelo. Nos ha dado la vida eterna. Señor, nos ha dado todo. Dios, diste tu vida por nosotros. En esta noche, Señor, nosotros nos reunimos, tus hijos, tu pueblo, para bendecirte. Queremos, Señor, así como aquella señora rompió algo especial para honrarte, nosotros también, Señor, si es posible, quebrantar nuestros corazones delante de ti para decirte que te amamos, para decirte, Señor Jesús, que estamos agradecidos, para decirte, Señor, que estamos, Señor, ansiosos de tu presencia, que te necesitamos. Señor, estamos aquí por ti. Recibe esta adoración, recibe nuestro corazón. Todo lo que hacemos, Señor, en esta noche es para ti. Bendito y alabado sea tu glorioso nombre. Declaramos, Señor, no hay otro nombre dado a los hombres. No hay un mayor nombre que el nombre de nuestro Señor Jesús. Tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes. Eres nuestro Señor amado. Y te bendecimos, Señor. Te damos la bienvenida a este lugar. Te damos la bienvenida a nuestro corazón, Señor. Abrimos todo nuestro ser lo abrimos para ti en este momento. Espíritu Santo, sé tú dirigiendo cada corazón en este momento. Estamos abiertos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Yeah.
muestra tu gloria, muestra, muestra tu fuerza, muestra, muéstrame tu gloria, Dios, como aquella vez. Muestra, muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra, muestra tu fuerza, muéstrame tu gloria. Allá en Coatepec, allá en Norte Carolina, eleve esa voz. Otra vez quiero repetirlo. Ábrenos los cielos. Otra vez, Coatepec, México. Ábrenos los cielos. Vamos a ayudarlo. Queremos. Abre las compuertas del río glorioso. Oh, de tu corazón. Todo el mundo. Allá en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, puede seguir ese aplauso para Dios. Se trata de Él, se trata de Él, se trata de Él. EBS Sur, EBS Norte, se trata de Jesús. Allá a todos los hermanos en Moca, República Dominicana, alabando a Dios, ese grito para Dios, ese aplauso para Dios. ¡Aleluya! Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso. Para Él es este momento en donde le seguimos adorando con todo el corazón. Eres bienvenido, Señor. Este lugar es tuyo. Omnipotente de gracia.
Jesús, Espíritu de Dios, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Dale un fuerte aplauso al Espíritu de Dios porque está aquí. Bienvenido, Espíritu de Dios. Bienvenido. Hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria. Bienvenido, hoy rendimos coronas a tus pies. Ese aplauso fuerte, fuerte, fuerte para el Espíritu Santo. Él está aquí, Él está aquí. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está con nosotros. Ese aplauso es para el Espíritu Santo. Estaba antes que nosotros llegáramos. Está desde el principio. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. A toda la gente linda allá en Coatepec, México, sigan con ese espíritu. Los saludamos, les queremos. Ojalá que pronto nos visiten y estén con nosotros acá y traigan de ese cafecito tan rico que hacen ustedes allá. Josué 1:9. Le enviamos saludo también a todos ustedes allá de manera muy especial. Gracias por estar con nosotros. A nuestros hermanos vamos a dar un aplauso, por favor. Allá Giovanni Gómez, Edelmira. Allá está también Brenda Venegas. Wow, y un grupo lindo. Gio, están por ahí. Esos hijos preciosos, Josué, la Gigi, qué bueno. Están todos nuestros hermanos. Qué bueno que los podemos ver a la distancia. Algún día ojalá que nos podamos reunir todos para adorar al Señor en alabastro. ¿Cuántos quieren que sigamos cantando a Dios? ¿Cuántos quieren que sigamos cantando a Dios? ¿Cuántos quieren que sigamos cantando a Dios? Vamos a hacerlo. En este momento vamos a hacerlo internacionalmente. Strongholds are broken. I'm living by faith.
antes de seguir, quiero un aplauso para los jóvenes que vienen del campamento. ¡Wow! ¡Qué bueno! Carali, no, ni Xiomara, están. Ya vienen de su casa. Alabado sea el Señor. Mis hermanos, si algo me gusta hacer es, cuando adoro al Señor, ir a los salmos. Encuentro refugio. Dios responde a mi ser de una forma linda. Cuando estoy alegre, cuando hay angustia, cuando hay persecución, cuando hay señalamientos, voy al Señor a los salmos. Su bendita palabra me habla y me motiva a adorarle. Igual que este pasaje bíblico que quiero leer a continuación. Dice: oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, yo me pregunto, ¿qué es Ben-Hur Berroa? ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que a un Dios. Otra versión dice, poco menos que los ángeles. Y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio. He aquí que todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra.
comprende al que se perdió. Lo buscas otra vez al que se perdió. Lo buscas otra vez. Si la muerte derrotaste, yo también. Si los cielos te obedecen, Señor, yo. Es mi amparo y mi fortaleza, me ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen las aguas y en su furia retiemblen los montes, estemos quietos y reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones y seré enaltecido en la tierra. El Señor Dios
Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pasar este momento, porque si yo puedo reconocer un momento como esto, y a mí me bendice que tengo muchos años haciendo esto de adorar, cantarle al Señor en cualquier circunstancia, me alegra ver que hay gente que va a seguir haciendo eso a pesar de cualquier cosa, porque no están mirando el presente, la circunstancia, no están observando que todo tiene que ir bien. Han aprendido que cuando las olas se levantan, cuando tiembla la tierra, como leía Héctor, cuando todo se ve negro y difícil, no hay quien le calle la boca. Aleluya. No hay quien le quite un cántico, no hay quien le quite una alabanza, no hay quien le quite adorar al que vive. Y de eso se trata Alabastro. Se trata de que la mujer no vio su condición, no vio lo que decía el pueblo, no vio su pasado, vio a Cristo y estaba agradecida de Cristo. Y no le importó quien mirara, dijo: esta es mi oportunidad y no la voy a dejar pasar. Él merece la gloria, Él merece atención, Él merece lo mejor, Él merece que lo cuiden, Él merece que lo levanten. Pues si nadie lo hace, yo lo voy a hacer. Así que a mí me bendice tu alabastro, Héctor, verte adorando al Señor.
aprendiéndote salmos de memoria, tomando tu Biblia y dedicarte madrugadas o mañana para aprenderte de memoria pasajes bíblicos. Y mientras estás hablando, nosotros estamos mirando algo, pero tus ojos están mirando a Cristo. Oh, eso a mí me bendice. Eso a mí me bendice mucho. Eso a mí me bendice. Esta niña que ustedes ven acá se llama Nayeli, toca con los jóvenes, canta con los jóvenes. Ella es de ustedes. El domingo pasado, el día de los padres, estaba aquí con nosotros. Él, su papá, su mamá, mire su mamá ahí, mírela allá. María, levanta tu mano, María Cooper. Y el lunes de momento a otro, se dan cuenta Juan Carlos en la casa que el papá le comienza a hablar más raro, no se expresa bien, no comienza a escribir bien, le dan un chance para que se vaya al baño y comienza a caminar, que todo este lado comenzó a fallarle. Se dieron cuenta rápidamente que era un stroke. Pero oiga esto, todas ellas dejaron a papá atendidas en aquel lugar y dijeron: hoy vamos a adorar al Señor. Papá está allá. Seguro, tal vez está viendo o no, tal vez está durmiendo, pero estas personas están adorando al Señor. ¿Cómo lo hacen? Yo no sé, pero yo quiero adorar así al Señor, aunque venga lo contrario. Yo sé que Él me sostiene. Tengo noticias para ustedes. Este no es el primer strong que le da al papá. Este no es el segundo strong que le da al papá. Este no es el tercero strong que le da al papá. Strong es en inglés, pero para los que no saben inglés, es un derrame cerebral. Este es el cuarto y estas personas todavía están adorando. No se están quejando. ¿Por qué a mí? ¿Por qué lo hiciste tú? ¿Pero qué te estamos haciendo? No, vinieron a decir: gracias, Señor. Yo estoy anclado en la roca firme. Tú me sostienes. Oh, a mí me bendice eso. Y yo no sé el testimonio de todos los que nos están escuchando, pero debe haber gente que también tiene noticias difíciles y hoy están adorando al Señor. Eso bendice a todos nosotros. Aún tormenta, nada me moverá. Anclado en Cristo, sé que me sostendrá. Usted va a decir en tormenta. Aún todos los campuses, nada me moverá. Eleven su voz, todos los que están conectados. Anclado en todo el mundo. Yeah.
libre de estar triste. Como entre sombras y como sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él, feliz cantando alegre. Yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de la sal, cuidará también de mí. Jesús cuida de las aves, cuidará también de mí. Destruir, nuestro Dios es grande, Él es mucho más grande. Mi esperanza solo en ti pondré.
temor, no hay dolor más grande que el gran yo. Hay poder en ese nombre. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación, ni acusación más grande que cumplirá.
Gracias, Señor. Gracias, Dios. Damos gloria a tu nombre. Aleluya. Digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino, Señor Jesús. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Yo me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me humillo ante ti, tú eres digno eternamente. Así es, Señor, así es. Tú eres digno eternamente, digno, qué impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. A tus pies.
no hay lugar más santo, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más santo, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que caer sobre tus pies, que caer rendido a tus pies. No, no lo hay. Un día los hombres, la tierra, los gobernadores, los maestros, el mundo entero tendrá que doblar su rodilla y confesar que Jesucristo es el Señor. Ahora te quieren sacar de las escuelas, te quieren sacar de la moneda, te quieren sacar del país, pero hay un pueblo que siempre va a doblar sus rodillas. Reverencia que pueda también hincarse si gusta hacerlo. Si el Rey de Reyes está en este lugar, habrá alguien que haga algo, que es una acción. A veces es más importante que tu corazón se incline más que tus rodillas. Puede haber personas enfermas que no pueden hacerlo. Puede ser que se hayan personas en sobrepeso como yo que les molesta estar así. Pero si alguien puede, y Dios lo sabe, y tomará una posición sabiendo que aquí está el Rey de Reyes, estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Es tan bueno que esta noche, mientras estamos adorando, Él está sanando a gente. Yo sé que estás aquí.
todo tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Una vez más, con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Una vez más, y sé que ese milagro hoy veré. Esa parte de esa canción viene de una mujer que puso su fe en el Señor Jesús. Enferma por muchos años, había gastado todo su dinero, su fortuna, pero creyó en Jesús. Y en una multitud se metió y empujó y empujó y empujó hasta tocar el manto del Señor Jesús. Y cuando tocó el manto del Señor Jesús, dice la Biblia que Jesús paró y dice: algo ha pasado porque poder ha salido de mí. Y esa mujer fue sanada por la fe, puso su fe en el Señor Jesús. Y si tú has puesto tu fe en el Señor Jesús hoy, nosotros nos hemos reunido para levantar el nombre del Señor. Jesús está aquí con nosotros. Donde quiera que está Jesús, hay milagros y hay salvación. Amén. Y el mayor de los milagros que Jesús hace es transformar una persona de muerte a vida. A vida. Aleluya. De tinieblas a su luz admirable. ¿Ah? A su luz admirable. Es tomar una persona que no tiene esperanza y darle esperanza. Amén. Que piensa que todo está perdido y de pronto tú dices: no, espérate, hay vida. Eso es lo que hace Jesús. Ese es el mayor milagro que Jesús hace. Él te puede sanar y lo hace, y hace milagros físicos, pero cuando Dios te da vida, no hay nada. En lo que necesitamos es tener vida. Amén. Y esta noche nos hemos reunido para bendecir el nombre del Señor, y vamos a dar la oportunidad, porque donde quiera que está el Señor Jesús, amén, hay milagros. Amén. ¿Verdad? Y Dios quiere hacer un milagro en tu vida en esta noche, ahí donde tú estás, aquí presente, allá donde estás, en Santo Domingo, en México, en North Carolina, donde quiera que estés, Dios está presente para hacer un milagro en tu vida. Quiero darle esa oportunidad. Mira, si tú estás sintiendo, quizás esta es tu primera experiencia así de adoración, o alguien te invitó, el punto es, si tú todavía no le has entregado, no has tocado a Jesús, no has entregado tu corazón al Señor Jesús, esta es la noche de hacerla. Dile: Señor, yo necesito ese milagro, yo necesito que tú transformes mi vida, y transformado yo seré, dice el coro. ¿Necesitas transformación en tu vida? Jesús es la respuesta. Así que si hay alguien esta noche, que quiere tocar a Jesús, quiere entregar su vida al Señor Jesús, ahí donde tú estás, levanta la mano y vamos a orar y vamos a entregarle nuestro corazón al Señor. Dios te bendiga, este joven. ¿Quién más? Amén. Dios te bendiga. ¿Quién más?
Donde quiera que tú estés, levanta la mano ahí donde estás y entrégale tu corazón. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Amén. Amén. ¿Quieres pasar aquí al frente? Aquellos que levantaron la mano, aquellos que quieran, pasen aquí al frente. Vamos a orar juntos. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a entregarle nuestro corazón. Ya ustedes están aquí, muchos de ustedes. Amén. Cuánto me alegro. Cuánto me alegro. Bendiciones. Yes. Bendiciones, felicidades. Si tú estás ahí, estoy seguro que algunos de los pastores estarán atendiéndote en este momento también. Pasa al frente. Estarán dispuestos a orar juntamente contigo. Y nosotros vamos a orar. Aquellos que le quieren entregar su corazón al Señor Jesús, vamos a hacer esta oración en este momento. Amen. Dile, repite conmigo, dilo de lo profundo de tu corazón. Dile: Señor Jesús, hoy me entrego a ti. Hoy, por medio de la fe, pongo mi fe en ti. Toco tu manto, Señor. Entrego mi vida a ti. Te digo: tú eres el Señor. Me rindo a ti, Señor. Entrego mi vida, perdona mis pecados, pero desde hoy en adelante te pertenezco a ti, quiero seguirte. Gracias por morir en la cruz del Calvario por mí. Desde hoy en adelante, Señor, pongo mi fe solamente en ti. Y gracias, Señor, por darme vida eterna, que es tu promesa. En el nombre de Jesús, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Esta noche. Miren, quiero agradecer al Señor por todos ustedes que están aquí, que dijeron presente. Estos servicios los hacemos cada 3 meses, 4 meses. El próximo va a ser el 29 de septiembre. Sí, Señor. El 29, así que apúntalo, ¿ok? No te pierdas esta oportunidad, porque Jesús se merece una noche como esta. ¿Eso no es? Sí, Señor. Jesús se lo merece. Así que quiero agradecerle también a todas las congregaciones que están con nosotros presentes. México, allá en Coatepec, todos ustedes le amamos, le bendecimos. También Santiago Sur, también nuestra nueva iglesia. Dios te bendiga, Braulio, Yulisa y todo tu equipo de trabajo allí. Dios les bendiga mucho. También quiero saludar a EBS o Santiago Norte. Uh-huh. Santiago Norte, yo tuve la oportunidad de compartir mucho tiempo allí con ustedes, y qué bendición es que ustedes puedan estar aquí con nosotros también. Anet, estamos orando por ti, que Dios te Carlos. Recupere pronto. Carlos, el Carlos pichón. Y Linet, sí, señor, están por ahí todavía algunos conectados. Sí, señor. Quiero darle la gracia también a Chago, también, que está con nosotros. Sí, señor, desde Moca. Desde Moca, sí, está señor. Con nosotros. Y nuestro querido Giovanni y Edelmira, que están en North Carolina. Gracias por compartir este tiempo. Se aplauso fuerte para nuestros hermanos, en nuestra familia. Pero nos despedimos. Pastor, antes de despedirnos, ajá, usted sabe que Alabastro también, aparte de la música, aparte de cantar, de brincar, de saltar, el arte de la poesía, casi nadie lo cultiva. Uh-huh. Y alguien me mandó, mire aquí, usted está viendo, Alabastro, hizo un acróstico. Eso casi nadie lo usa. Y se la botó. Oiga, como la A dice: al venir delante de tu presencia, rendimos nuestras vidas como un olor fragante para proclamar. La L, la grandeza de tu nombre y majestad. Todos hoy aquí unidos levantamos nuestras manos. A, adoración, porque solo tú has vencido y no has redimido de todo pueblo y nación. B, bendito sea el Señor sublime, grande y misericordioso y amplio en perdonar. A, atentos, hoy todos su gracia ya derramó. S, siempre esperaremos en su voluntad. T, te animo a que te despojes de todo peso que acecha y vengas con actitud correcta. R, repleto con el perfumes que hoy quieras derramar, no esperes. Y la última, O, otra oportunidad. Hoy es tu día de Jesús exaltar. Yes. Terminamos con buena música. ¡Cándidos! Al caminar por estos mares, tú vas conmigo, tú eres fiel, porque yo sé. Tu
no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro. Muchachos, espérense ahí, espérense ahí, espérense ahí, espérense ahí. Es que yo la siento como lenta para despedirnos. Está como lento. Vamos a subirle unos punticos a eso. Porque está como lentón. Esto en vivo. La gente creerá que es un error, pero esto no es un error, es que queremos terminar encendido, porque Dios ha hecho muchas cosas buenas. ¿Qué le parece? Vamos a subirlo. Sí, 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 vamos a subirlo un poco más. Sí, 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 vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Vámonos para allá, vámonos para allá, vámonos para allá. Disculpen, esto en vivo. Denle un aplauso al señor Elvis. Conmigo tú eres bien, porque yo sé tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, vamos, mucho más rápido. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Okay. Yo sé que todo siempre tú haces bien. El mar abrirá, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. ¡Tito! Cuando voy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no teme. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En cada temor de tu lado voy, siempre me sostienes.
le bendiga a todos mis hermanos. Vayan en paz. Que el Señor me les cuide. Gracias por estar en Alabastro. Qué bueno, Señor, lleven paz a nuestros hermanos hacia donde van, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Salude a alguien, denle un abrazo. No se vaya sin decirle qué bueno que adoramos al Señor con alegría y con gozo.